Aspira un kilo, 700 kilos levantados ya. Sorchi. Kilos, Miguel Tabostán. Miguel Tasheiron. Miguel Tasaspiron, igual a Iker Zubizarreta. Miguel Tasorchiron, 1800 kilos. Vale. ¿Cuántos? Cuidado. Una mala. Un paso en falso con la piedra. Hace que, bueno, no ha sufrido daño el levantador, pero. Se ha ido a la alzada al traste. Cuidado, tranquilo, hombre, que pese igual que antes. Mille. Mille está a un kilo. 1100 kilos levantados. 1200. 1300. Acaba de salir de una lesión y no está muy confiado el hombre, está un poco nervioso, por lo tanto es muy necesario que le aplaudamos. Vamos a darle un poco de ánimo, oxígeno. ¡Opa! ¡17 válidas! Villa de Casaspira, un kilo, 1700 kilos levantados. Orain, Gorka Echeverría. Octavo corte también. Ahí se están aproximando Rudy Linaza y Ane.
Ay, 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 la cosa va a estar al rojo vivo al final. En cuanto... Ya, .05 de circunferencia. Pero nosotros en el argot utilizamos las pulgadas. Último corte para Arriñe y Enerit. Último corte de Arriñe y Enerit. Sufriendo mucho Ane. Apretando a tope. Bruno Mendaza. Última parte, también para Ruth y Ane. Lorea Maya. Témpora. Sastruñe tú, estas 8 segundos. 7 minutos, 8 segundos. Muy de retar, ¿eh? Ya, ¿eh? Mide 14.400 kilos ya levantados. Facilidad. Viaja al hombro del Arriaga González la piedra. Colocador de piedra, el presidente de la Federación Olavesa, Jesús Hacha. Sorchina el kilo jasota, 800 kilos ya levantados al hombro. Cuyo maestro es César. Todavía el maestro ha enseñado un poco su poderío. El corte en ese sentido. Hay que tener mucha experiencia titular, pero bueno, para coger la experiencia hay que practicar. Y ahí tenemos a nuestros chavales practicando esta difícil modalidad. Hay que tener en cuenta que son aislovaris novatos, por decirlo de alguna forma. Están en la escuela. Esta es la labor primitiva del aislovarismo. Tenemos que tener en cuenta que los troncos en el monte están de pie y la primera labor de nuestros titulares era derribar los troncos en el monte para después elaborarlos en el suelo. Por lo tanto, es muy difícil esta modalidad, ya que nosotros todos los campeonatos prácticamente los hacemos con los troncos colocados en posición horizontal. Ordubus va y sigue Velasco.